tras ardua e incesante labor de búsqueda realizada por parte de nuestros agentes policiales adscritos a esta Subdirección Regional Noreste de Investigaciones Criminales CRIM, apresaron un reconocido antisocial, quien era activamente buscado por este cometer un homicidio el pasado mes de diciembre en este municipio de San Francisco de Macorís, provincia de Duarte. El detenido es identificado como Oliver Hernández, alias Niquelado, de 22 años, quien posee en su contra una orden de arresto, acusado de ultimar a tiros al hoy occiso Brainy Martínez de la Cruz, un hecho registrado el pasado 17 de diciembre en el sector Villao de este municipio de San Francisco de Macorís. El informe policial indica que, al ser cuestionado, el apresado admitió haber cometido el hecho que se le imputa, confesando además el lugar donde tenía escondida el arma de fuego utilizada en el suceso. Agentes policiales pertenecientes al Departamento de Homicidios de esta Subdirección de Investigaciones se trasladaron a dicho lugar, ocupando allí, debajo de un tanque azul detrás de la casa de su concubina, la pistola marca Browning calibre 9 milímetros de color níquel, con su cargador y 3 cápsulas para la misma. En las próximas horas, el detenido será puesto a disposición del Ministerio Público para que responda por los hechos